En pocos minutos el fuego había consumido varios vehículos que se guardaban en este almacén de aduanas, ubicado en la urbanización Huertos de Villa, en Chorrillos. Las llamas se observaban a varias cuadras de distancia y los vecinos temían que se produzca una gran explosión debido a la existencia de un abastecedor de combustible en el lugar del siniestro. El temor de ellos era que tienen, como son vehículos, tienen depósito de combustible que vaya a agarrar eso, pero felizmente no ha llegado. La emergencia se habría iniciado tras la caída de un artefacto pirotécnico sobre uno de los vehículos que se guardaban en el almacén aduanero. La bombarda habría sido encendida en una fiesta patronal que se celebraba en la urbanización Los Huertos de Villa. Terminaron calcinados 10 autos, algunas motos acuáticas y otras máquinas que se guardaban en el depósito. Aparentemente son vehículos nuevos, por lo que he podido ver, pero los que están incinerados, no le podría decir. Sí, 8, de repente hasta más. Y hay una parte donde, bueno, no he logrado ver, pero parece que ha habido otro tipo de materiales que se ha prendido fuego. La parte de atrás es un campo, es un canchón, pero casi a la mitad es donde han estado estacionados los vehículos que han sido incinerados totalmente. Hemos agarrado tres frentes, el de acá, el de atrás y del costado. El trabajo de los bomberos continuó durante la madrugada. Por largas horas, remojaron los vehículos para evitar que se reanude el fuego.